Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Excelente, muy bien. Bueno, pues llegamos al final de la semana 2, ¿verdad? Hemos visto bastantes herramientas, espero que realmente las utilicen. De verdad que facilita mucho la vida. También hemos visto el tema bueno, el día de ayer fue bastante importante con la planificación. Eso, en la medida de lo posible que puedan ustedes utilizarlo, implementarlo, eso les va a mejorar muchísimo sus estrategias, ¿verdad? No hay nada mejor que partir de saber dónde uno está colocado, donde uno está parado, y de ahí en adelante pues intentar hacer un mejor trabajo, corregir aquello que no me está funcionando, potenciar aquello que sí me puede llegar a funcionar, que yo estoy viendo a través de los insights, las estadísticas, que esas cosas que a mí me pueden estar dando mayor alcance, mayor interacción con mi comunidad, etcétera. Entonces, para mí, honestamente, el día de ayer, y espero que lo tomen así la mayoría, el día de ayer fue, digamos, una clase con bastante información para la planificación digital, para la planificación de una estrategia digital. Entonces, pudo haber sido aburrida, a lo mejor lo habrán sentido así, pero honestamente era importante comentárselos. Que ustedes lo aprovechen al máximo y que lo puedan utilizar tantas veces como sea posible, ¿verdad? Entonces ya para el día de hoy, pues ya vamos a hablar un tema, el último de esta semana, que tiene que ver con precisamente eso, con los insights, con las métricas. La verdad es que lo que no se mide no se puede controlar, ¿verdad? Quería arrancar la clase del día de hoy con ese pensamiento, porque es así. Creo que en nuestro día a día también nos ha pasado que lo que yo no puedo medir, no puedo saber si realmente estoy siendo eficiente o ineficiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo me inscribo a un curso, yo necesito saber cómo va mi progreso, necesito saber si voy a tener calificaciones, si voy a tener evaluaciones para obtener calificaciones, y que eso va a medir de alguna manera el aprendizaje que voy teniendo. Si yo, por ejemplo, voy al doctor, el doctor no sabe, no va a poder controlar lo que le está pasando a usted si previamente no lo manda a hacer unos estudios, y esos estudios llevan unos numeritos, una información con la cual él va a tomar una decisión acerca del diagnóstico que le va a dar. ¿Sí? Si usted va a solicitar un crédito en una institución financiera, igual le van a hacer un análisis, ¿verdad? Van a medir qué es lo que le pueden brindar, qué apoyo le pueden brindar y qué apoyo no le pueden brindar. Aseguradoras hacen cosas similares, y así un montón de actividades económicas y de la vida misma, que ustedes se van a dar cuenta que pasamos midiendo todo el tiempo. Que si nos tardamos más tiempo por una ruta que tomamos al trabajo,
o no, y entonces empezamos a medir, empezamos a tratar de controlar la situación. Pues el marketing digital no es la excepción, ¿verdad? Básicamente, casi que todas las plataformas nos dan estadísticas, nos dan insights, como se les está llamando últimamente, y esos datos que nos dan nos ayudan a tener un panorama claro de lo que está pasando, y mejor aún, nos dan todos los insumos necesarios para que yo pueda tomar mejores decisiones, porque a final de cuentas para eso necesitamos los datos. Para eso medimos, para que podamos corregir lo que está mal y para potenciar lo que ya hacemos bien. Así que de eso se va a tratar esta clase. Nada más que voy a cerrar un micrófono porque no olviden que cuando entren, ciérrenlos porque a veces ni yo me escucho lo que estoy diciendo con esa situación. Así es que eso, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase con esa información, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son las herramientas de analítica web, es decir, que son herramientas digitales que permiten entender e interpretar los datos para optimizar y mejorar los resultados que son fundamentales y son vitales para cualquier estrategia de marketing. Permítanme un minuto. Perdón por la interrupción. Entonces, como verán, estas herramientas de analítica, pues obviamente lo que nos ofrecen es un panorama claro que podemos entender e interpretar y optimizar mejor los resultados. A final de cuentas, casi que todo lo que hacemos en marketing digital buscamos eso, la optimización. Caso contrario, pues no tendría mucho sentido estar migrando de un mundo convencional a uno que no lo es, uno que es digital, si no tuviésemos estas ventajas que nos proporcionan dichas herramientas. Entonces, la analítica web puede tomar, digamos que diferentes formas, ¿verdad? Nos puede permitir analizar el tráfico, analizar la interacción de los usuarios, su procedencia, sus hábitos de navegación y sus intereses. Quiero aclarar en este punto que la analítica web abarca todo lo que ocurre tanto en nuestras redes sociales, que obviamente nos proporciona esa información cada plataforma, pero también lo que ocurre en nuestro sitio web, ¿verdad? En los motores de búsqueda, etc. Entonces, aborda ambos, digamos, ambos frentes. También nos puede ofrecer una forma de mapa de calor que mide dónde hace clic el usuario durante la navegación. O sea, hay insights tan avanzados que nos puede decir si, por ejemplo, entra a nuestro sitio web y pasó del home directamente a contáctanos o del home pasó directamente a el catálogo de productos o servicios que nosotros tengamos, otra información relevante que podamos ofrecer. Y entonces el análisis es, ok, están yéndose hacia esta pestaña, es porque es lo que más les interesa. Entonces yo tengo que, una de dos, seguir potenciando que se contacten conmigo mediante ese medio o a lo mejor mejorar los contenidos para que las personas también puedan ver qué es todo lo que yo tengo dentro del sitio web. Luego tenemos una, puede tomar la forma de A/B testing, es decir, que se divide la web, si es en el caso de la web o es en el caso de post, en dos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del tráfico web, hablando precisamente de ese tráfico, podemos tener diferentes versiones de páginas web, aquellas que están, digamos, como más minimalistas y otras que tienen mucho más contenido y ver cuál es a la que mejor reaccionan las personas, cuál es en la que permanecen, digamos, más tiempo, porque a lo mejor les parece más interesante, y aquella que abandonan más rápido. Entonces, es lógico, si lo abandonan súper rápido, muy probablemente que no sea atractivo el diseño para estas personas. Y si se quedan más tiempo, pues esa sería la opción que elegiríamos. ¿Por qué hacemos y medimos todo esto? Porque a la hora que yo me quiero posicionar en los motores de búsqueda, si yo no tengo un sitio web atractivo para las personas, para los visitantes,
Google lo detecta, porque Google también tiene estas estadísticas, que nos ve, que nos monitorea y dice, bueno, a ese sitio web entran un segundo y se van. Entonces, no es agradable. Caso contrario, que entren, naveguen, estén un minuto, dos minutos, cinco minutos, etcétera. Entonces, Google cataloga como muy, con una buena calificación, y esto hace que vayamos subiendo en el ranking del motor de búsqueda. Entonces, por eso lo tenemos que hacer en el tema del sitio web. En el tema de, digamos, post para redes sociales, por ejemplo, también lo podemos hacer así. O que nosotros estemos pensando en lanzar una publicidad. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que coloca más, qué es lo que a la gente le gusta más. Una imagen con texto, no muy cargado, obviamente, o una imagen más limpia con el texto muy chiquitito y que sea la imagen la que exprese mucho más. Eso también lo puedo medir a través de la analítica web. También toma la forma de encuestas hacia usuarios, grupos de discusión, también recogida de información a través del feedback de los usuarios, que se valoran las posibles mejoras para conseguir satisfacer al usuario. Es decir, a través de la analítica web, yo puedo encontrar un sinfín de plataformas que me permiten hacer encuestas, por ejemplo, ¿verdad? Formularios de Facebook o u otro sitio como los formularios de Google y demás sitios que permiten hacer encuestas. Entonces, también genera datos, procesa datos, presenta datos y a partir de eso nosotros podemos tomar mejores decisiones. Entonces, digamos que la herramienta por excelencia para hacer este tipo de análisis es Google Analytics. No sé si alguien ya había escuchado hablar de esta plataforma y si ya la habían manipulado, por ejemplo. Solo había oído hablar de ella, pero nunca la había visto. Ok. ¿Alguien más? Sí, de la plataforma. Perdóneme, Mauricio, no le escucho muy bien. No conocía de este tipo de plataforma que mencionó. Ah, ok. ¿Alguien más? No la conocía. Muy bien. Ok, entonces... pero no habíamos como interactuado en ella. De acuerdo. Bueno, qué bueno por los que ya habían escuchado un poco de eso. Pues los que no, hoy se van a enterar. Los que ya habían escuchado y a todos en general, más bien dicho, es importante que la activemos, ¿verdad? ¿Qué voy a necesitar para Google Analytics? Bueno, pues voy a necesitar un sitio web, aunque también puedo ver lo que está pasando en las redes sociales, pero quizás lo más importante es para nuestro sitio web, ¿verdad? Entonces, Google Analytics es una herramienta, ojo, y esta es la gran noticia, es gratis, no tenemos que pagar nada de Google, ¿verdad? Tiene una versión de pago, pero la versión gratuita de verdad que da para muchísimo. Entonces, su funcionamiento es sumamente simple. Lo que se hace es que esto genera un código. Ese código vamos y lo pegamos en nuestro sitio web. Pero alguien me va a decir, bueno, ¿pero cómo lo voy a hacer en el sitio web? Muchos sitios web son utilizados son creados a través de la plataforma WordPress. Y entonces ahí lo único que se hace es que se instala un nuevo plugin, ¿verdad? Que es como una nueva herramienta. Ya, lo instala el código. Si, digamos, ustedes creen que es muy complicado y de pronto ustedes tienen alguien más que les dirija o que les maneje una página web, ellos tranquilamente podrán hacer esto. Entonces, lo importante es que ustedes tengan en su poder esta gran herramienta de análisis y que no se queden solo con lo que les dice la persona que les maneja el sitio web. Que ellos le pueden decir, ok, si está llegando gente, no está llegando gente, pero no hay nada mejor que nosotros lo veamos pues por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, este tipo de plataforma nos ofrece estadísticas en tiempo real. Es decir, en un momento dado yo puedo entrar a la plataforma, puedo verificar quiénes realmente ahorita están entrando a mi sitio web. Entonces, imagínense qué barbaridad. O sea, usted entra y de pronto dice estadísticas en tiempo real y dice, bueno, ahorita están entrando 10, 12, 15 personas a ver su sitio web. Y luego medir si esas 15 o 20 personas navegaron, cuánto tiempo navegaron en la plataforma,
qué página dentro de su página web visitaron más, de dónde los están visitando, si los están visitando, de si se van a ubicar nada más en El Salvador, de qué departamento, o si van a salir de El Salvador, pues, de qué país de la región, qué horarios son los que más entran a la página, la cantidad de minutos que pasan o segundos que pasan en la página, números de rebotes, datos demográficos como género masculino, femenino, edad, lugar, área geográfica de donde nos visita, como les decía anteriormente, el scroll, que es el navegar en la página, qué tanto lo hacen, si entran desde un dispositivo móvil o desde un dispositivo de escritorio. Entonces, la verdad es que nos genera muchísimas cosas importantes, como también el tema de las keywords más usadas. No sé si alguien ya había escuchado este término de keywords o palabras clave. ¿Alguien lo había escuchado? No, por mi parte no. No, no. Ok, las palabras claves son eso, palabras claves que utilizamos en la búsqueda. Si usted se pone a buscar en Google hoteles en El Salvador, esa frase que usted utiliza, hoteles en El Salvador, es una frase utilizada con palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves ahí? Hoteles y El Salvador. Y entonces lo que sucede es que en el posicionamiento web, lo que hace es que lo que yo doy a, o lo que yo publico en mi sitio web, en mi blog, tienen que tener esas palabras claves para que cuando Google indexee o clasifique la información, yo entre en esa búsqueda. Obviamente no es solo el único elemento que ellos utilizan para clasificar a una página web para que pueda entrar en esos primeros 10 lugares de motores de búsqueda. Hay otros más que los vamos a ver más adelante, pero es importante que entendamos que las palabras claves cuestan, por ejemplo, cuando me voy a cambiar de tema, repito, solo para que entren en contexto. Cuando uno va a publicitar algo a través de Google AdWords, el encontrar esas palabras claves tiene un costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar poner en el encabezado de mi anuncio esas palabras claves para que las personas logren encontrarme a mí. Y eso cuesta dinero. Entonces, en el Google Analytics, para encontrar esas palabras claves más usadas, pues me lo da gratuito. De hecho, tiene una aplicación aparte para ese tipo de búsqueda, que es parte del paquete de las aplicaciones gratuitas que tiene Google. Pero ya a la hora que yo ya sé que la gente busca muchísimo, digamos, cursos de inglés en El Salvador, utilizar esos cursos de inglés dentro de mi anuncio genera un costo, ¿verdad? Entonces, por ahí va el jueguito del negocio de Google, que ellos tienen todo ese montón de información almacenada y la indexean o la clasifican según lo que las personas necesiten. Y entre más la utilizan las personas, se vuelve más valiosa esas palabras clave, ¿verdad? Entonces, no sé si me van comprendiendo un poquito. Es un poquito complicado cuando de pronto uno no ha utilizado un sitio web, nunca ha pautado en Google AdWords u otro motor de búsqueda. Pero para que más o menos lo tengan claro, es las palabras claves funcionan para que las personas me encuentren a mí. Es decir, que cuando yo haga una búsqueda, si yo tengo mi sitio web optimizado y cumplo con otras características que Google solicita, yo voy a aparecer. Es decir, cuando yo ponga hoteles en El Salvador, va a aparecer mi página web o mi anuncio como tal que yo haya promocionado. Entonces, eso también nos lo permite ver Google Analytics. ¿Cuáles son las palabras claves más utilizadas o más usadas en las búsquedas? Podemos ver las conversiones y por ahí nosotros tenemos una tienda en línea. Podemos ver de la cantidad de personas que entra a visitar mi tienda en línea, qué porcentaje realmente me compra, qué producto es el que por ahí es más visitado, es más visto. Por ejemplo, si dejan el carrito vacío y no terminan la compra. Entonces,
nos vamos empapando de un montón de datos, de insights importantes que nos van a permitir hacer un diagnóstico de cómo está funcionando nuestro sitio web y qué ajustes podemos hacer, porque eso es lo más importante de todo esto. O sea, nosotros analizamos la información, la tenemos a la mano, pero luego, ¿qué hacemos con ella, verdad? Por ejemplo, si yo estoy viendo que a lo mejor a mí me están visitando muchísimo de San Miguel, por ejemplo, yo tengo una tienda en línea, muy probablemente lo que a mí me convenga es pautar más publicidad allá para que a través del retargeting, que también es otra técnica de marketing digital, que es mostrar un anuncio a quien ya ha visitado mi sitio web, entonces, o mis redes sociales, y entonces incentivo a esas personas. O sea, esas personas ya llegaron, ya me conocen, entonces yo puedo mandarles publicidad para que se decidan hacer la compra. Por ahí puede ser un descuento, o puede ser, no sé, cualquier tipo de promoción, o simplemente volver a mostrarle un producto que quizás visitó en la página y no terminó la compra en un momento dado. Eso es para que tengan una pequeña idea de cómo yo podría utilizar los datos que me ofrece Google Analytics a mi favor para poder acercarme más a una venta. Entonces, decimos que Google Analytics es una herramienta de analítica web que permite a los propietarios de los sitios saber el grado de implicación de los usuarios en su sitio web. Palabras a grandes rasgos, lo que les estaba mencionando antes, ¿verdad? Que nos permite ver qué es lo que ocurre realmente en el sitio web. Entonces, ¿qué podemos hacer en Google Analytics? Bueno, podemos analizar el contenido que se está subiendo, qué tanto impacto tiene, qué tanto las personas lo consumen. Podemos analizar las redes sociales también, podemos instalar ese código en Facebook para poder medir lo que pasa. Aunque, pues honestamente, si ya tenemos insights en Facebook, a veces es redundante. Si nos da el tiempo, sí, Celia pregunta que si podemos ver cómo configurarla. Entonces, sí lo podemos ver si nos da el tiempo. Si no, nos tomaríamos unos minutos de la clase de el lunes para que ustedes puedan ver la interfaz y cómo, digamos, configurarla. Pero también quiero anunciarles de que más adelante también tenemos otros cursos precisamente de este enfocado a solo a Google Analytics. Todo lo que podemos hacer, cómo podemos sacarle el mejor provecho. Pero sin embargo, en esta clase van a conocer a datos generales, ¿verdad? De cómo utilizar la herramienta. Entonces, otra cosa que podemos analizar es los dispositivos móviles. También podemos analizar si nosotros tenemos una aplicación, qué tanto se está utilizando la aplicación, qué tanto se está descargando, qué tanto las personas dejan de utilizarla o la desinstalan, que también es muy importante. Podemos ver las conversiones, ya lo hablamos anteriormente, y por supuesto lo que nos interesa muchísimo son las campañas publicitarias, ¿verdad? Ok, voy a hacer una pausa y voy a pasar lista. Vamos a ver. Ok, Brenda Rivera. Presente, Lili. Ok, Saúl Nerio. Buenas noches. Buenas noches, Saúl. Carla López. Presente. Muy bien. Cindy Ramírez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Cindy. María Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gabriela Alas Delgado. Okay. Susan Guevara. Presente. Muy bien. Giovanni me pidió permiso. Ahí está. Tenemos por acá a Danilo Romero. Buenas noches, presente. Buenas noches, Danilo.
Celia Mestizo. Diego Orellana. Presente. Ok, Roxana González. Presente. Muy bien. Guillermo Mejía. Melara Santos. Josué Ayala. Hola, hola, me está fallando el audio, pero soy Celia. Ok, Celia, perfecto, ahorita actualizo. Francisco Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches, Francisco. Reina Ventura. Tenemos a Walter Urrutia. Mélida Bonilla. Presente. Ok. Janet Márquez. Eduardo Muñoz. Presente. Muy bien. Ricardo Rivera. Yo creo que están teniendo problemas de audio. Déjenme revisar el grupo de WhatsApp. Ok. Ajá. Ok. Por ahí me estaban cayendo unos mensajes, pero no. A ver, Josué García. Buenas noches, presente. Buenas noches, Josué. Fátima Arias. Paola Galicia. Israel Morales. Buenas noches, presente. Buenas noches. Manuel Romero. Presente. Rosa Quintanilla. Presente. Ok. Karen Luna. No contestó. Ilse Casco. Presente. Ok. Edith Córdoba. Presente. Muy bien. Mauricio Gómez. Presente. Ok. Gabriela Valles. Presente. Ok. Y Hugo Molina. Bueno, quien ha tenido problemas de audio de alguna manera, vamos a retomar la lista más tarde porque pues, a lo mejor luego se activan, ¿verdad? Y voy a leer un par de mensajitos que tengo por acá. Ajá, Carla dice presente y Walter Urrutia. Ah, ok, no tienen micro. Entonces lo vamos a actualizar ahorita. Ahí está, vale. Volvamos a la clase entonces. Bueno, entonces volviendo al tema de Google Analytics, es realmente bien importante. Yo quería también compartirles una experiencia que logré ver con este tema de Google Analytics, es que muchas empresas que se dedican a manejo de sitios web lo venden como un valor agregado, ¿verdad? Quiero compartirles esta experiencia para que yo sé que muchas veces nos va a generar mucho trabajo y vamos a decidir por subcontratar quien nos maneje el sitio web, pero no vayan a caer en esa trampa, ¿verdad? El Google Analytics no es, bueno, tiene su versión de paga, claro que sí, pero tiene su versión gratuita y lo más importante es que si les ofrecen eso, o sea, hay que aceptarlo porque pues es algo bueno, pero
dejarles claros que ustedes están conocedores de que eso es gratuito, ¿verdad? Entonces no tendría por qué aumentarles, es decir, no pueden llegar y decirles como yo tuve una vez a un cliente que me llegó con esa historia, que la agencia que le iba a manejar el sitio web le decía que les cobraba más o menos X cantidad de dinero, pero sin Google Analytics. Con Google Analytics les cobraba muchísimo más. Entonces, pues yo ahí le arruiné el negocio a la agencia, pero la verdad es que no me lo podía callar. Entonces, y le expliqué cómo funcionaba. Al final llegaron a un acuerdo, obviamente, pero ustedes tienen que estar sabedores que es una herramienta que tiene su versión gratuita y que ustedes mismos pueden manipular. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué debemos utilizar Google Analytics, verdad? Primero que nada, nos puede ayudar a analizar qué tanta interacción y qué tanta fidelidad pueden llegar a tener los usuarios con nosotros. Es decir, a mayor tiempo que pasen navegando en nuestro sitio web, debemos interpretar que obviamente es mayor, grado de compromiso tienen con la marca o que más les gusta lo que estamos viendo, dicho en otras palabras. También nos puede dar información qué campañas de marketing son más efectivas, o sea, de pronto yo ya monté una campaña y hago una prueba test A/B. En una le pongo solo imágenes y un texto chiquitito y en otra lo hago con iconos, con algo como vectores, como una ilustración y veo cuál es la que pega más, ¿verdad? Y de pronto dentro de ese test A/B yo puedo decidir si estoy acá en el país, estoy promocionando un producto o servicio. Una publicidad mandarla a, como les decía, San Miguel y otra a San Salvador, es decir, dividir mi presupuesto y otra la puedo dirigir a Santa Ana y ver cuál es la que me funciona mejor, a cuál reaccionan mejor las personas. Y todo eso lo voy midiendo. También si estoy creando contenido efectivo, como yo ya hice mi tarea de hacer mi buyer persona que encaja directamente en mi segmentación de mercado, en teoría, yo tendría que estar generando contenido que este cliente ideal va a recibir de forma muy gustosa, es decir, que lo va a consumir. Pero si por el contrario, de pronto yo veo que lo que yo estoy subiendo de acuerdo al buyer persona que yo ya hice y no está siendo recibido de forma, digamos, agradable, no lo están consumiendo, quiere decir que una de dos, o debo de reorganizar mis contenidos y la hora en que los estoy publicando o debo de reestudiar y redefinir mi buyer persona, es decir, que no lo hice bien, entonces tengo que hacer la corrección respectiva. Esto es bien, pero bien importante para aquellas que tienen ya su tienda en línea, donde abandonan las visitas del carrito de compra, ¿sí? Muchas veces entran a la web, a la tienda en línea y el home es muy, pero muy agradable. De pronto van a ver las características del producto y por ahí los van convenciendo. Y luego pasan a la etapa de pago. Y en la etapa de pago, ahí se detienen las personas, no tuvieron suficiente confianza, no les generamos la suficiente confianza para que dejaran sus datos. A lo mejor el sitio web carga, o sea, tarda en cargar. Y una persona que esté intentando hacer una compra y hace un intento y hace un segundo intento y no le funciona, adiós, se va a ir y va a tener desconfianza, tal vez desconfianza en el sitio web, tal vez desconfianza en su proveedor, que su tarjeta no pasó, etc. Entonces, yo tengo que analizar eso. O por el contrario, deja su carrito porque quizás vio otro producto que le gustó más. Y entonces lo retoma ahí. Entonces yo podría decir, ok, entonces quiere decir que el producto A no es tan bueno para este tipo de cliente como el producto B. Y quizás el cliente que está visitando nos está siguiendo de San Salvador, nos visita que reside en San Salvador. Entonces para él quizás la combinación de producto más adecuado sea el producto B y no el producto A. Y puede ocurrir el caso contrario, que de pronto la gente que esté en Santa Ana sí valore más el producto A,
a lo que lo valoran las personas de otra localidad. Entonces, vamos analizando ese tipo de cosas. Y obviamente de dónde proceden las visitas. Eso ya lo hablábamos antes, que es bien importante saber de dónde nos están visitando. Ok, ¿preguntas hasta este momento? Yo tengo una pregunta, licenciado. Adelante. Mencionaba usted que nos da la posibilidad de buscar en los motores de búsqueda cuáles son las palabras claves para poder implementarla nosotros. Pero donde no entendí es donde nos menciona que, bueno, yo entendí esto, que nos da las palabras, pero al quererlas implementar, ahí sí tenemos que pagar. Sí, sí, es así. Cuando, ok, quizás ahí los confundí un tanto porque les hablé de otra aplicación, nada más para darles el ejemplo. Cuando nosotros evaluamos los insights, las estadísticas que nos da Google Analytics, es una aplicación que se llama Google Analytics y tiene su versión gratuita, ¿verdad? Y nos da la posibilidad de evaluar qué palabras clave son las más utilizadas por un segmento dado, ¿verdad? Entonces yo le puedo ver qué palabras claves están utilizando más en El Salvador, por ejemplo, de algo respecto a no sé, a divorcios, por ejemplo. Me dice el listado de palabras, ¿verdad? Me dice esta, divorcios baratos, divorcios a distancia. Bueno, pueden surgir diferentes búsquedas. Ustedes más o menos sabrán a qué se refiere. Y luego, cuando yo voy a montar la publicidad, que esa se hace en otra plataforma que se llama Google AdWords, o cortamente como se le conoce Google Ads, ahí yo cuando quiero incorporar mi publicidad, ¿verdad? Lo que yo vaya a hacer, entonces yo quiero aparecer en las búsquedas de estas palabras claves para que la gente me encuentre y pueda obviamente contratar mis servicios de divorcio. Entonces esa opción, ese tipo de palabras claves es lo que me cuesta dinero. Dicho de otra manera, si yo quiero aparecer en las búsquedas de personas que quieran encontrar información sobre divorcios y esta búsqueda clave o esta frase de palabras claves está en el tope, me va a costar más. Si lo ponemos en dinero, un ejemplo, ¿verdad? No es la regla a seguir. Quizás si yo quiero estar en divorcios baratos, por ejemplo, esa estadía en ese motor de búsqueda, en esa búsqueda precisamente de las personas, me puede costar, por ejemplo, esto es un dato al azar, ¿verdad? No es así, $100. Y de pronto hay otra frase compuesta por palabras claves que diga divorcios en San Salvador y esa puede estar en segundo lugar y entonces el precio va reduciendo. Es decir, si está en el tope las palabras o frases claves de búsqueda, me va a costar más aparecer ahí que si yo me voy a la parte abajo de lo popular que sea una búsqueda, ¿sí? No sé si me logra comprender de esa manera. Sí, comprendo, pero me surge otra duda. Uh-huh. En este caso, yo leía la otra vez que, por ejemplo, para promocionar así y aparecer en el motor de búsqueda entre los primeros, los de paga, uh-huh. ¿Cuál acá que uno paga por clic o solo por aparecer? Es que hay diferentes formas de aparecer. Hay pujas, hay pago por clic, hay por palabras claves. Hay otro formato en el que está el anuncio con el precio, ¿verdad? La foto del producto y el precio. Entonces, hay diferentes formatos. Están los display que mirábamos el otro día también. Entonces, va a depender de la combinación que yo quiera. Obviamente, esto combinación va a obedecer a dos preguntas que hacíamos el día de ayer, ¿verdad? ¿Quién es mi público objetivo y qué es lo que yo quiero conseguir? Entonces, yo lo que quiero es promocionar mi producto, quizás me convenga aparecer en los motores de búsqueda
con el anuncio así, la foto del producto y el precio. No sé si alguna vez han visto ese anuncio. O quizás lo que yo quiero es promocionar un contenido para que llamar la atención de las personas. Quizás me va a convenir estar en una página que tenga una gran demanda y aparecer como un display. O quizás lo que yo quiera es pagar por las palabras y búsquedas clave. Entonces, depende del objetivo que yo busque al momento de publicitarme. Pero esa es otra aplicación, ¿verdad? No es Google Analytics. Google Analytics solo me da los datos de cuando ya están en ejecución las cosas. Lo otro obedece a Google AdWords. Es que, hola, hola. Hola. Cuando habla eso de puja, es como así como una subasta, nos habían dicho. Entonces, ¿cómo gestionar eso de lo que es la subasta, de saber si vale o no la pena? Porque a veces decían que si una empresa es muy, muy, muy grande, pues obviamente va a ganar pues la subasta. Entonces, ¿cómo gestionarlo para pues no pelear con estos que son multinacionales, pero a la vez pues tampoco quedarse bajo? Sí, lo que pasa es que cada caso es bien particular, ¿verdad? Como les digo, dependerá del objetivo que ustedes tengan a la hora de publicitarse. A veces hay palabras claves que se van por puja, que es mentira, pues no vamos a poder nosotros competir con ellos, como lo dice Celia. No vamos a tener el recurso económico. Pero por ahí quizás, imagínense que en un parámetro de palabras claves, la que está a mayor puja o la que va a costarme más dinero, andará por los 100,000 búsquedas, por ejemplo. Pero de pronto hay otra abajo que me va a costar menos dinero y la diferencia, digamos, andará en las, le dije 100,000 búsquedas, andará por los 40,000, 50,000 búsquedas. Entonces, si yo soy un emprendedor pequeño o una pequeña empresa, de pronto no necesite tanto estar allá en esa franja donde van a estar los tiburones, porque pues, obviamente no tengo plata, pero sí puede estar en el otro escalón de búsqueda que también tiene una cantidad de búsquedas significativas y me puede ser funcional a mí. Eso por una parte de la, de pagar, ¿verdad?, por esa publicidad, que entran en juego varias cosas. Pero volviendo al punto de las palabras claves, y lo que decía Celia, a lo mejor yo no tengo el dinero para competir con esta empresa, pero sí puedo generar contenido de valor que es gratuito y que puedo utilizar esas palabras claves. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí viene la clave del SEO, que ya me estoy pasando de clases, pero es importante aclararlo. Cuando yo optimizo mi sitio web, que lo hago correr de forma correcta, que la información que tengo es relevante para la audiencia a la que yo me quiero dirigir, y por ahí yo implemento la creación de un blog, yo puedo estar escribiendo una serie de contenidos que tengan que ver o que incluyan palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, si voy a seguir con el tema de los divorcios, yo soy un despacho legal, yo puedo decir, ¿cuál es la forma más barata de concretar o lograr obtener un divorcio? Y entonces ahí yo ya estoy incluyendo palabras de las búsquedas, palabras clave de esas búsquedas, y no me va a costar nada porque yo ahí no estoy implementando publicidad, ¿verdad? No estoy pautando, pero si yo cumplo con los requerimientos de tener un buen sitio web, de tener ese contenido que sea relevante, es decir, cuando las personas busquen eso, es cierto y es regla ya de Google que los primeros, quiero ver, tres o cuatro sitios, depende de qué tanta demanda tenga, van a ser anuncios. Pero muchas veces hay personas que estamos buscando algo y no queremos ver los anuncios. Entonces bajamos al contenido relevante, que pueden ser blogs, que puede ser un video, que puede ser una infografía. Y es ahí, Celia, donde nosotros podemos competir contra esas personas que, o contra esas empresas que tienen mayor, que elevan el nivel de la puja. Entonces no voy a estar en los anuncios, pero sí voy a estar en la parte de abajo de contenido relevante, generando, atrayendo personas y generando confianza. Entonces, yo les voy a generar un contenido que les pueda dar las claves, que les pueda educar de alguna manera. Y dentro de ese blog, yo puedo hacer un linkeo de cómo hacer ese proceso de divorcio en El Salvador.
y los llevo y los pongo a navegar dentro de mi página, y ahí es donde yo puedo después hacer otro enlace donde, si la persona quiere iniciar el proceso, me puede dejar sus datos, y esos datos que me dejan llegan a mi CRM y después le llamo. ¿Sí? Sí, Lick, disculpe, vaya, y entonces, ¿dónde nosotros podemos ver como esas palabras, vaya? Porque personalmente yo soy de las que primero veo como las búsquedas de Google, uh-huh, y lo que es publicidad prácticamente que no le doy, o sea, no entro pues porque ya sé que es lo pagado, entonces me voy al primero que uh-huh es SEO, que ya es como contenido. Ajá. Pero nosotros podemos hacer como para posicionarnos en esa área donde es contenido primordial, pero tampoco es pagado, porque no podemos competir con las empresas grandes. La aplicación que ustedes pueden utilizar para eso se llama Google Planner, ¿sí? Ahí ustedes, así lo ponen, se lo voy a poner en el chat. Ahí ustedes van a encontrar palabras claves de búsqueda de un tema en particular. Ustedes ponen el tema en particular y ahí les va a generar un montón de palabras claves que pueden utilizar. No les da la gran cantidad porque es gratuito, pero hay otras aplicaciones de paga que me da palabras claves. Déjenme ver si encuentro una más para ponérselas ahí. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Dame un minuto para ponerles acá. De hecho, les voy a poner de una vez. Okay. Acá está. Vaya. Otra de las plataformas que ustedes pueden utilizar siempre de Google para encontrar esas palabras claves, ahí se las pongo. Google Trends, ¿verdad? Que pueden ver las tendencias de búsqueda para que ustedes puedan encontrar eso. Y tenemos obviamente a Google Analytics. Entonces, con esas dos más Google Analytics, entonces ustedes ya pueden encontrar palabras claves que pueden utilizar a la hora de buscar contenido, ¿verdad? Para generar esos contenidos. Entonces, la clave de esto es que ustedes, a través de la generación de esos contenidos en los que van a incluir palabras claves, logren meterse en los sitios de o en el motor de búsqueda. Les voy a contar una experiencia así rapidita. En un tiempo yo tuve un sitio web que hablaba de baloncesto acá en el país. Y obviamente en ese momento era un terreno un tanto virgen porque no habían muchos sitios especializados en baloncesto. Pero mis palabras claves eran baloncesto, el nombre de los equipos que estaban dentro de esa liga, ¿qué más? Baloncesto en El Salvador, baloncesto Santa Ana, baloncesto, bueno, cualquiera de los departamentos que estaban dentro de esa liga. Y aparte, si yo quería hablar de otros temas de contenido de valor, por ejemplo, podía poner reglas actualizadas, FIBA, que son temas que van relacionados. Entonces, lo que usted tiene que hacer, Celia, es sentarse, es analizar su proyecto y analizar cuáles serían las preguntas que usualmente un cliente le podría hacer. Esto, digamos, para no entrar en temas de plataforma. Me refresca cuál es su negocio, Celia, o su proyecto. Sí, es servicios y ventas, porque ofrecemos exámenes de la vista, porque es óptica, y okay, a la vez el servicio de lentes, pues, ¿verdad? Pero puede ser que alguien solo acceda al servicio de exámenes de la vista, o también obtenga sus lentes si los necesita. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si usted llega a conocer bien a su buyer persona, sabrá que una de las cosas que sufrimos actualmente es la exposición a las pantallas, tanto de ordenadores como de celulares, luces, etcétera, que van dañando nuestra retina, ¿cierto? Entonces, una de las preguntas que normalmente pasa es cómo mejorar mi vista.
cómo hacer descansar mi vista. Y entonces usted empieza a escribir un blog respecto de eso, lo puede escribir uno semanal, por ejemplo, tips para cuidar mejor la vista, tips para cuidar tus lentes, tips para, qué sé yo, optimizar tu vista en las noches, cómo ponerle un protector, qué nivel de brillo debe de tener una computadora, qué nivel de brillo debe tener un celular para no dañar tanto la vista. ¿Es recomendable mirar la pantalla cuando la luz está apagada o no? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Y entonces ahí usted empieza a generar un montón de contenido que es en donde va a encajar usted en el SEO, porque son preguntas que normalmente uno hace, ¿sí?, cuando utiliza ya lente o cuando ya siente que la vista está fallando. Por ejemplo, ¿cuándo acudir a un oftalmólogo? Y usted puede dar los síntomas cuando, por ejemplo, la vista se le nubla, y así sucesivamente un montón de temas que le van a ayudar a posicionarse. Entonces, esos son los temas que usted detecta. Luego va a estas herramientas y pone palabras clave ópticas en El Salvador, en Google Trends, por ejemplo, lentes en El Salvador, vista en El Salvador, y ahí le va a generar diferentes búsquedas y palabras que le van a ayudar para incorporar dentro de esa narrativa que usted va a tener en el blog, por ejemplo. ¿Sí? Sí, y es eso que, porque yo he escuchado que lo que vale son como que las primeras palabras de la primera frase para la búsqueda, y de ahí lo demás, digamos que como queda en segundo plano. Sí, puede que quede en segundo plano, pero obviamente tenemos que ser congruentes con lo que vamos a escribir, ¿verdad? El título es donde debe de llevar las palabras clave, ¿verdad? Luego, en el desarrollo del blog, por ejemplo, usted puede incorporar otras palabras claves que usted encontró dentro del análisis que hizo. Y lo que funciona muchísimo también para el SEO, ya me estoy pasando, pero lo que funciona muchísimo es el SEO on page, se llama. Es decir, los linkeos que yo haga para redirigir a las personas dentro de nuestra página web. Puede ser, por ejemplo, otro artículo relacionado con la vista, ¿verdad? Perdón, y lo linkea, y luego puede generar otro vínculo, el cual lo lleve a, desearías realizar una cita para analizar o hacerte un estudio ocular con un 20% de descuento, por ejemplo. Y ahí ya los captura, ¿verdad? Y luego empieza a llamar, obviamente. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Más o menos? Sí, sí. Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Ok, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta. Adelante. ¿El Google Analytics lo puedo aplicar a una cuenta de Facebook personal? No, es para páginas de Facebook nada más. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bueno, vamos a perdone. Adelante. No se preocupe, adelante. ¿Sí se puede enlazar entonces, si yo tengo una página de Google Site, sí se puede enlazar a la de Google Analytics? Me ha dejado en duda, porque no estoy segura de eso. Debería de. ¿Cuál es? Es una página web, Google Sites, como tal. Sí, es que Google tiene como uh-huh. sitio de Google, ¿verdad? Sí. Entonces, hace una página ahí dentro de Google, uh-huh. un sitio, y le da como un link diferente, pero siempre depende de Google Sites. Entonces, en teoría, si el otro es de Google, entendería yo que debería. Pero no sabemos. No le tengo claro ese concepto, porque la verdad es que no he explorado ese producto de Google, pero lo que debe de analizar para poder instalar el código de seguimiento de Google Analytics es que dentro de la configuración de su Google Sites tenga un espacio para incorporar códigos o para incorporar plugins, descargar plugins que son como herramientas, donde va a encontrar un instalador de códigos de seguimiento de Google Analytics. Tendría que tener, porque es la misma empresa, como usted lo menciona, pero hay que explorarla. Por ahí me da
el fin de semana y yo le confirmo la próxima semana. Sí, porque sí, sí se ha instalado Pixel de Facebook en Ajá. Site. Uh-huh. O sea, sí da como la integración, ¿ves? Pero pues sí, no debe de. Da de Analytics. Sí, debe de tener. Hay que buscarle que tenga ese plugin, ¿verdad? Para poder instalarle el Pixel de Google Analytics. Uh-huh. Ok, ahí quedo a la espera de su ayuda. Sí, como no, con gusto, ya sabe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Y si no, vamos a seguir. Ok. Un paréntesis. Sí, sí, adelante. Ya que se toca el tema de las páginas web, bueno, yo no tengo ni conozco el proceso y me gustaría saber si es conlleva paga eso o alguna herramienta para poder crear una. Hay como todo, hay versión de paga y hay versión gratuita. Lo único que las versiones gratuitas, por ejemplo, no le van a dar un dominio. El dominio es lo que dice, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ópticasmaria.com, www.ópticasmaria.com, ese es su dominio, ¿verdad? Entonces, si es de forma gratuita, diría www.ópticasmaria.com, pleca, WordPress, etc. Entonces, suponiendo que utilizaría la plataforma de WordPress para crear su sitio web. Entonces, si lo hace gratuito y para empezar a utilizar la aplicación y para como entrar en contexto de qué es lo que se hace ahí, puede hacerlo de esa manera. Luego, ese mismo sitio, usted compra el dominio, ¿verdad? Lo compra y ya usted decide si quiere que sea .com, .next, .net, perdón, .sv, .org, etc. Obviamente, cada uno de esos le va a generar mejor o peor posicionamiento. De entrada le digo que sea .com. Es lo mejor que nos va a permitir posicionarnos mejor en los motores de búsqueda. Entonces podemos utilizar WordPress, que yo le diría que es la mejor opción para hacerlo. Tiene un montón de plantillas, sumamente fácil de utilizar. Está por ahí Shopify, también puede crear. Puede crear en... Ay, se me fue el nombre. Hay varios plataformas donde puede crear, incluso la que Celia estaba comentando, la de Google, ahí puede crear también. Entonces, vamos a tener paga, por ejemplo, la de Celia, no sé si ya compró su dominio o es tiene un dominio todavía como de Google. No, solo de Google directamente. Uh-huh. Entonces, sí hay, Mauricio Gómez, diferentes maneras de hacerlo. Pero va a depender del dinero que usted tenga. Puede tranquilamente contratar, subcontratar a una persona para que le haga eso. Hay empresas que le pueden crear el sitio web en $300 y darle mantenimiento, porque esa es otra cosa bien importante. Cuando nosotros no conocemos mucho, a veces sí es recomendable hacer un mantenimiento de ese tipo, ¿verdad? Que imagínese que se le cae el sitio web por A o B motivo, que hizo una mala configuración. A veces, si no sabemos mucho de programación, nos podemos hacer como bolas, digámoslo así, ¿verdad? Nos podemos confundir. Pero, digamos, si vamos a tener un sitio web bastante básico, puede comenzar, Mauricio, con algo de dominio, con algo gratuito, ¿verdad? Que no haya comprado el dominio. Cuando usted configure su sitio web, empiece a familiarizarse cómo cargar un contenido, cómo estar manejando la información, puede pasar a pagar. Por ejemplo, hay pagos que se hacen anuales de $200, 150, 200 o más dólares, dependerá del qué punto sea, si es .com, .net, .sv, .org. .com es el más caro, obviamente. ¿Qué le va a costar? Se hace un solo pago anual, que muchas veces genera lo venden más barato que estar pagando mensualmente, pero tiene las dos opciones. Gracias. Ok, lo escucho un poco duditativo. No. Sí, no, pero estoy, está bien, le agradezco. Tal vez me regala el nombre de la página que me dice que es más recomendable para poder empezar como a dar los primeros pasos. WordPress, algo así. ¿No? Sí, ahorita se lo voy a poner en el chat. Gracias, WordPress. Ahí está, ahí lo tiene, gracias. WordPress, a la orden.
Adelante, Brenda, no hay problema. Y me escribió algo, Brenda. No se preocupe. Los que tengan que retirarse porque tienen clase, la que sigue, la próxima hora, no se preocupen. Ya hemos pasado lista y si no me pudieron responder al momento de la lista, pues me lo dejan saber acá en el grupo o en el grupo de WhatsApp o en el chat, ¿verdad? Ok, ya para ir cerrando este tema, porque pues se nos ha agotado el tiempo, pues recapitulando, pues Google Analytics es la gran herramienta para tener en un solo lugar y saber qué es lo que ocurre en nuestro sitio web, ¿verdad? Entonces, los que nunca han tenido un sitio web, así como en el caso de Mauricio, pueden iniciar con algo gratuito, ¿verdad? Sin pagar el dominio, ya cuando estén seguros de hacer eso, pues lo pagan. En WordPress, Mauricio, la ventaja es que incluso usted puede crear una tienda ahí mismo. Entonces, no es, de verdad que es bien fácil de utilizar esa plataforma. Incluso hay cientos y cientos de tutoriales de cómo hacerlo para que, pues, en algún momento necesita auxiliarse de eso, lo puede encontrar en YouTube, por ejemplo. Lo ideal en marketing digital es tener una página web, ¿verdad? Es tener una página web porque no solo nos tenemos que quedar con lo que podemos hacer en las redes sociales, que es muy importante, ya se los he dicho. Pero es muy, pero muy importante lo que podamos hacer en los motores de búsqueda. Recordemos que si ustedes van y ponen una búsqueda de lo que sea, son millones de personas que se meten a buscar contenido a Google en este caso. Entonces, como empresarios, como microempresarios o emprendedores, no podemos darnos el lujo de no estar dentro de este gran motor de búsqueda. Entonces, tratemos de aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece, ¿verdad? Click. Uh-huh. Y entre una landing page y una página web, si es más de servicios, porque como esto es de visión, es decir, uh-huh, el paciente definitivamente tiene que llegar a la clínica a hacerse un examen, ¿verdad? Entonces, uh-huh, es más como, si es una página web, es más como para información, pero no es que sea una tienda donde la persona pueda comprar. Entonces, ¿es más recomendable una landing page o una página web? Lo que pasa es que la landing page es para la recogida de datos, ¿verdad? Entonces, usualmente si usted tiene una página web, algunas como en el caso de WordPress, nos permite crear landing pages. Que es decir, que es una página que, por ejemplo, yo puedo generar un contenido y luego crear mi landing page y amarrarla a ese contenido para que las personas, no sé si les ha pasado, pero ustedes entran a un sitio web y de pronto les sale una ventana emergente, que dice, si quieres descargar el contenido, uno le dice que sí, y luego le dice, pero deja tus datos, ¿sí? Entonces, eso es una landing page, donde yo dejo mis datos y esos datos recaen en un CRM. Entonces, son cosas diferentes y no es que una sea mejor que la otra. En el caso de usted, con la óptica, no, digamos, podría tener una tienda en línea, por ejemplo, de lentes de sol, de otros elementos que tengan que ver con, no sé, aparatos como para gotas, qué sé yo, cositas así, ¿verdad? Medicina, que la puede tener en línea. Más accesorios, gracias por la ayuda de la palabra. Pero digamos que lo que usted necesita es generar, como usted misma lo conoce ya, esas citas. Entonces, yo voy a generar ese contenido que atraiga a las personas para que a cambio de ese contenido yo proveerles esa landing page, esa ventana emergente, por ejemplo, donde me dejen sus datos. Entonces, el contenido tiene que ser muy bueno para que yo genere la interacción primero de la llamada de atención, luego la confianza para que me dejen los datos y decida ya después a través de la gestión que usted le va a hacer al cliente, concretar una cita, ¿verdad? Sí, comprendo. Uh-huh. Ok, bueno, se nos ha agotado el tiempo, ¿verdad? Este tema es así bien, pero bien amplio, por eso es que, por ejemplo, acá en la academia estamos preparando pues, un curso precisamente para que ustedes tengan el aprovechamiento de esta gran herramienta. Y pues en ese curso, de antemano, pues vamos a tener una checadita de cómo crear un sitio web y luego anclarlo a esto y configurarlo y demás cosas. Pero el lunes, como les adelantaba al inicio de la clase, por lo menos vamos a verla, vamos a navegar por la plataforma, ¿verdad? Por lo menos eso vamos a hacer. Y ya lo demás, si
sí queda para otro curso, porque les digo, es bien, pero bien amplio. No nos alcanzarían las dos semanas que nos quedan para abordar este tema. Ok, bueno, nos vamos a quedar acá. Nos vemos el próximo lunes. Hoy cerramos semana 2, ¿verdad? Cualquier cosa que no hayan podido tener audio, me lo actualizan en el grupo. Y bueno, llegamos hasta acá. Buenas noches y nos vemos lunes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.